Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a MacVega. Vamos a hablar de las noticias y rumores de esta semana y de lo que va a venir, porque la verdad, esta semana ha sido un poco caótica y lo que nos queda. Porque como sabéis, esta semana hemos tenido lanzamiento extra de los AirPods Pro, que ya lo hablamos en el canal en vídeos aquí en la esquina, por si todavía no lo has visto, incluso una comparativa con la generación anterior. Y también hemos tenido actualizaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando empezó la semana, o incluso a finales de la anterior, ya se rumoreaba que esta semana de Apple iba a ser importante y que podrían haber lanzamientos en la última semana de octubre vía página web. Y así fue en parte porque tuvimos los AirPods Pro. Pero han quedado muchas cosas en el tintero y eso es lo que os voy a traer en este vídeo de hoy. Todo lo que no ha salido, pero que está muy, muy cerca. Y sí, amigos, quedaron muchas cosas como el MacBook, el Apple TV y otro tipo de dispositivos, como por ejemplo ese llamado Apple Tag, o ahora veremos cuál parece que ser, que va a ser su supuesto nombre, pero también hay otras noticias de Apple que van a ser bastante interesantes y voy a contártelas. Y por cierto, que sepas que junto con este vídeo va a salir otro que te dejo por aquí en la esquina, que va sobre otra noticia, pero no de Apple, sino de Google, que ha hecho una compra muy importante, pero que también puede afectarle a Apple. Así que después de este vídeo, vete a ver ese otro. Pero bueno, vamos a empezar todo este lío de noticias con la noticia de hoy. Hoy se ha lanzado Apple TV Plus, el servicio en streaming de Apple, el cual nos va a dar series propias de la compañía con calidad de cine, una calidad desorbitantemente buena. Y como sabéis, el precio es 4,99 al mes, aunque si haces la compra del año completo, te descuentan 2 meses. El precio anual son 49 euros, o sea que está muy, pero que muy bien en cuanto a precio. Actualmente sí que es verdad que no hay muchas series. Tenemos la serie de Sí, tenemos la serie de Morning Show, tenemos obviamente a Snoopy, el puto crack, y también tenemos dos o tres series más y algún documental. Pero esto obviamente cada mes Tim Cook prometió que iba a haber una serie o un documental nuevo. Así que esperamos que a finales de noviembre ya tengamos más cosas y así paulatinamente. Además, en la fecha navideña seguramente habrá alguna que otra cosa por aquello de la Navidad. Y yo quería traeros en realidad un vídeo sobre cómo es Apple TV y quería Apple TV Plus, me refiero, y cuáles son sus y cómo suscribirse y qué hay que hacer, etcétera, pero realmente no puedo hacerlo. Podéis hacerlo vía iPhone en la aplicación de Apple TV o podéis también hacerlo en el Mac una vez lo tengáis actualizado a Catalina en la aplicación de TV. Y desde ahí podéis comprar con 7 días de prueba el pack mensual o anual, como queráis. Y como sabéis, yo tenía un año gratuito, porque si todavía no lo sabes, si has comprado un dispositivo Apple a partir de la presentación de la keynote del iPhone, sea un iPad o sea un iPod o incluso un Apple TV, te regalan un año gratis de este servicio. Pues bueno, yo quería traeros todo eso con explicaciones de cómo se hace, etcétera, pero lamentablemente no voy a poder hacerlo porque, esa es la segunda noticia, sufro de uno de los problemas que están teniendo muchos usuarios alrededor del mundo. Y es que no les está saliendo su año gratuito de Apple TV Plus por la compra de un dispositivo, en mi caso por la compra del iPhone. Y esto no saben por qué. Yo llamé al servicio técnico a primerísima hora de la mañana, que era cuando ya quería empezar a grabar el vídeo, y me dijeron que a lo largo del día de hoy debería solucionarse. Ahora mismo son para mí las 5:30 que estoy grabando este vídeo, esperando que a ver si llegaba ese momento y se solucionaba. No ha sido así. Me han reiniciado el iPhone, me han hecho pruebas, me han dicho que intente a lo largo del día de hoy a ver si me aparece, y si no, ya mañana que llame al soporte técnico. Así que no os puedo traer eso. Pero si os pasa, tened en cuenta que es algo que no es muy raro, ya está pasando a más personas a lo largo del mundo. De hecho, los medios como Apple Esfera, Mac, 2FiveMac, MacRumor, etcétera, se han hecho eco de la noticia porque es un problema global. Como digo, Apple TV está en creo más de 100 países, o sea que es bastante el fallo. Y se supone que debería ir solucionándose a lo largo del día de hoy y que se lo están investigando. Pero muy importante, si tenéis este problema, no activéis la cuenta con los 7 días de prueba. Yo esta mañana lo sospeché y ya me lo están confirmando en las últimas noticias. No lo activéis así porque entonces es posible que no lo podáis disfrutar. Pero bueno, vamos a una cosa un poco más amable. Y es que
a los estudiantes, esta semana Apple les ha dado una muy buena noticia. Porque si ya tenían Apple Music por un precio reducido, ahora con ese precio reducido incluye Apple TV para los estudiantes. Con lo cual, por 5 euros o 5 dólares pueden tener Apple Music y Apple TV Plus en el mismo pack. Un precio desorbitante y muy, pero que muy bueno. Y bueno, una noticia menor, pero que también es interesante sobre el acercamiento de Apple al usuario, es que ahora a los usuarios que tengan la Apple Card, la tarjeta de Apple, se les va a permitir pagar un iPhone o una compra de un nuevo iPhone en 24 meses sin intereses. Con lo cual, oye, más facilidades para el usuario. Y venga, vamos a empezar con las noticias más gordas de esta semana y con los rumores. La primera, ya tenemos resultados fiscales de este trimestre para Apple. Y la verdad, han sido buenos, no, muy, muy buenos. En concreto, es su mejor cuarto trimestre, o sea, el último del año, de la historia de la compañía. Y muchos pensaban que con la bajada de la venta de iPhone, etcétera, todo iba a ser un poco menos que los años anteriores, pues no, ha sido más. Y esto viene porque Apple se está diversificando. En concreto, tengo ahora mismo aquí la estadística. El 52% de los ingresos viene del iPhone y ya el 20% son servicios. El 10% son wearables, sea los AirPods, sea el hogar o sean accesorios. Y el Mac se queda en un 11% y el iPad un 7%. Como vemos, los wearables han subido, los servicios han subido y además han hecho unas ventas muy buenas. También impulsadas por, obviamente, por el iPhone 11, que además, esa es otra de las noticias, parece que se está vendiendo incluso por encima de las estimaciones buenas de Apple, porque Apple ha pedido a sus fabricantes más componentes internos para aumentar su producción. Así que parece que el iPhone 11 va a ser este año un nuevo éxito. Pero esto sin duda lo veremos más fuertemente en el siguiente trimestre fiscal, ya pasada incluso la campaña navideña, que va a ser un boom entre los AirPods y el iPhone 11, eso aseguradísimo, y ya os lo contaré. Pero bueno, vamos a hablar ya de los rumores más gordos de lo que se ha quedado esta semana en el tintero por parte de Apple, aunque ya algunos, como Pedro Aznar en Twitter, decía que cuidado que este noviembre puede que venga también fuerte. Y es que se quedaron cosas como los Apple Tag o las balizas, o ese nuevo producto que Apple parece que estaba trabajando en él, por lanzar. Y parece que Apple ya ha comprado los derechos de la marca AirTag para supuestamente registrar este producto. Con lo cual nos define ya, parece, el nombre del próximo dispositivo nuevo en la familia, que sería ese dispositivo de baliza. Por si tú no lo sabes, va a ser como una especie de redondel, una especie de objeto. Con pila en principio recargable, con la cual vamos a poder tenerlo como baliza de señalización, es decir, que a lo que se lo enganches va a detectar en dónde esté para que puedas utilizarlo a través de buscar mi y lo que sea, un iPhone, iPad o cualquier otra cosa, y este dispositivo va a ir integrado en eso, es decir, vas a tener un pequeño disquito que te lo vas a poder poner en la cartera, en la mochila, donde quieras, y si se te pierde o te la roban, pues vas a poder saber en todo momento dónde está. Y esto puede que no sea todo, porque la Comisión Federal de Comunicación Americana ha aprobado ya el Mac Pro, con lo cual a partir de ahora, en cualquier momento, Apple puede ponerlo en la web, o no creo que sea por presentación ya, porque no creo que haya ninguna presentación hasta por lo menos el 2020, pero no sería nada descabellado que este dispositivo se lanzara a través de la web. Y ahora ya tienen luz verde para cuando quieran o les venga bien lanzarlo. Al igual que el MacBook Pro 16 pulgadas, porque ya empiezan a verse algunas imágenes sobre la Touch Bar y el dispositivo. Y es que a través de la última actualización de Catalina, la 10.15.1, se ha podido ver que en la parte superior del software, donde está la Touch Bar, el Touch ID en los modelos de 15 y 13 pulgadas, el Touch ID venía al lado, justamente al lado y unido a la Touch Bar. Pero en el nuevo software se ha descubierto que el Touch ID estaría separado, como veis en imágenes, en un render, de lo que sería el resto de la Touch Bar. Con lo cual, esto obviamente no responde a los dispositivos que tenemos actualmente y haría alusión a ese portátil de 16 pulgadas que, como sabéis todo, va a ser para editores y a partir seguramente de los 3.000 dólares. Así que es muy posible que, nada, en cualquier momento veamos nuevos lanzamientos por parte de la compañía. Y como tú seguramente vas a querer estar atento a todo eso, aquí en la parte de abajo no puedes dejar ya de suscribirte y al lado de la campanita activar notificaciones. Eso es obligatorio.
Igual que seguirme en redes sociales como Twitter, Facebook, Go, Instagram, donde sobre todo en Twitter e Instagram cada vez me estáis siguiendo más y eso me encanta porque estamos siendo ahí amigos y nos lo estamos pasando genial. Al igual como no, que en el podcast que lo tienes en la descripción y si te interesa apoyar el canal también tienes Patreon donde tienes cosas exclusivas o adelantamiento de mi contenido. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, nos vemos aquí en MacVega.